Mape Sports TV. Bueno, pues estás de regreso aquí a Mérida con el equipo Los Venados. Háblanos un poquito tu incorporación y cuál es la expectativa para esta temporada. Bueno, primero estoy muy feliz de regresar a un lugar donde me encantó, un lugar que me trataron muy bien y bueno, tengo una espinita muy clavada. Yo creo que ahora tengo que dar un extra para primero hacer que este equipo vuelva a ser protagonista, este equipo esté peleando en los primeros lugares y bueno, conseguir otro campeonato, ¿no? Porque la gente está ansiosa y nosotros también de poder conseguirlo. ¿Cuál es el recuerdo más grato que tienes en tu estancia aquí con Mérida, casualmente el campeonato del 2009? Sí, no todo. Todo, la verdad, yo dejé muchas cosas muy bonitas aquí. Te digo, a mí la gente me trató muy bien y eso para mí es importante porque eso también nos hizo tomar la decisión de regresar, ¿no? O sea, a un lugar que se vive muy bien, un lugar que, digo, desde que la gente pues te trata así, pues yo estoy contento y digo, con esa espinita clavada de hacer que ahora este equipo pues va a conseguir otro campeonato y bueno, qué mejor que el ascenso, ¿no? ¿Tu objetivo para este Apertura 2003 en Liga de Ascenso? Entregarme más de lo que hice ahora que en la primera etapa que estuve acá. Yo creo que ahora es trabajar más, dar ese extra y bueno, hacer que la gente se vuelva a ilusionar, que vuelva a soñar con que este equipo pueda conseguir cosas buenas. Un mensaje para la afición que, bueno, fuiste ídolo y obviamente están contentos de tu regreso a Yucatán. Bueno, primero agradecerles el apoyo. Desde el momento que se decidió que venía para acá, la gente empezó a apoyarme y bueno, ahora yo voy a dejar todo dentro de la cancha para que con ese apoyo que me han tenido ahorita, pues lo tengan también en los partidos, ¿no? Que vengan, que apoyen al equipo, que van a ver un equipo que se va a entregar al máximo, que vamos a dejar todo dentro de la cancha y bueno, el Parejita, pues lo que siempre he hecho, ¿no? Siempre he sido profesional y me voy a entregar todavía más de lo que hice en la primera etapa, pues voy a dar ese extra, ¿no? Noticias, reportajes y la historia del deporte profesional yucateco plasmada en video. Mape Sports, el portal donde el deporte está en juego y la información se genera cada minuto. Mape Sports, un sitio para todos los deportes. www.mapesports.blogspot.com. Mape Sports, pasión y veracidad en información deportiva.